Daniel Scioli apuntó contra los anuncios de los referentes económicos de Cambiemos que buscan una devaluación que va a generar retrocesos salariales. Sabatella consideró que el fallo de la Corte que favoreció a Clarín e impide su adecuación a la ley de medios muestra que el Poder Judicial está colonizado por los intereses concentrados. Roberto Labaña criticó a la Alianza Cambiemos y aseguró que es imposible salir del cepo de un día para el otro si no es por una devaluación. El partido correspondiente a la tercera fecha de las eliminatorias se jugará mañana a las 21 en el Monumental.